Toca ahora felicitar a la directora de cine de Orihuela, Elena López Riera, que el pasado fin de semana se alzó con el premio a la mejor dirección en el Festival de Almería. Y lo hizo por su primer largometraje, El Agua, ya disponible en cines. Y el premio Consentino, mejor dirección, es para Elena López Riera por El Agua. Recoge el premio Elena López Riera. El Agua sigue dándole alegrías a su directora, Elena López Riera, que el pasado sábado se alzó con el premio Cosentino a la mejor dirección de ópera prima en el Festival de Cine de Almería. Un reconocimiento que compartió con el equipo que ha trabajado delante y detrás de las cámaras en esta película. Hola, la verdad que me da muchísima vergüenza estar delante de la cámara, por eso me puse detrás y decir palabras. Voy a intentar ser breve, nada, agradecer muchísimo al festival por su programación increíble, apoyar los cortometrajes, las óperas primas y todo tipo de ficción y de trabajo del audiovisual, que es muy complicado levantar cualquier cosa, pero una primera película es más complicado. Gracias a mi pueblo, Orihuela, que es donde nací, donde crecí, donde hice la película y a la gente de mi pueblo que hizo la película conmigo. Para el 99% de las personas era nuestra primera vez, tanto delante como detrás de la cámara, y no sé, para mí es como, todavía no me creo que hemos hecho una película y que hubo mucha gente que creyó en ella para que esté aquí. La historia de El Agua transcurre en Orihuela. Una tormenta amenaza con volver a desbordar el río. A esto se suma una vieja creencia popular que asegura que algunas mujeres están predestinadas a desaparecer con cada nueva inundación porque tiene el agua dentro. ¿Es verdad eso que dicen de tener el agua dentro? Es que últimamente siento que me ahogo. Sí, aquí todo el mundo se ahoga. Pues vámonos de aquí. Todo el que entra en esa casa termina escaldado. De ahí no sale mujer buena. La película está protagonizada por la joven de San Bartolomé, Luna Pamies, recientemente reconocida como mejor actriz en los premios Berlanga, Bárbara Leni, Nieve de Medina y Alberto Olmo. Una vez en el escenario y con su premio en mano, López Riera no dudó en reconocer el trabajo por el cine que durante tantos años ha hecho el programa Versión Española de la cadena pública. Y lo hizo aprovechando que tenía delante a su presentadora, Cayetana Guillén Cuervo. Y bueno, me da muchísima vergüenza decir esto, pero lo voy a decir porque si no, creo que nunca lo diré. Cuando yo era pequeña no había cine en mi pueblo. No había internet, aunque no lo creáis. En mi casa no había vídeo y yo vi las primeras películas gracias a Cayetana Guillén Cuervo por Versión Española. Así que gracias a la televisión y gracias a Cayetana. De verdad. Y esto es verdad. Bueno, yo te lo agradezco, pero es gracias a Televisión Española, que tiene un producto como Versión Española, y a todo el equipo de Versión Española. Pero te lo agradezco mucho, me hace mucha ilusión. Esta gala puso el broche de oro a la edición número 21 del Festival Internacional de Cine de Almería, celebrado entre el 18 y el 27 de noviembre. Un festival donde días antes también se reconoció a otro oriolano. El segundo premio al proyecto de producción de un largometraje almeriense dotado con 10.000 euros y trofeo es para Rafael Marín, Una deuda cultural, de Tomavistas Producciones. Suben a recoger el premio su guionista Borja Moreno y Jesús Martínez Torres, productor de la película. Lo han escuchado, se trata de Borja Moreno, guionista y reconocido con el segundo premio al proyecto audiovisual de este Festival de Almería. Muchísimas gracias por darnos este premio. Lo cojo ya así con cariño para que no se me escape. En primer lugar, queremos dar las gracias al festival, sobre todo por apostar por un formato como es el documental, competir a la vez documental y ficción, cosa que no se suele ver, y respetar así el formato y el género documental. También por apoyar una historia de un personaje completamente desconocido como es Rafael Marín, y también por apoyar un personaje que es además andaluz, que vivió en Granada y en las tierras de Almería y que disfrutó tanto por las zonas de Carboneras y por todas estas zonas. La historia del escultor Rafael Marín le ha otorgado este reconocimiento, un personaje al que conoció durante su etapa en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores en Sevilla. Yo descubrí el personaje de Rafael Marín durante mi residencia en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, donde siempre se hablaba de Rafael, un personaje, si buscáis en internet, no va a aparecer, con pena y de tapadillo. Murió con 38 años, en el 78. Fue un gran escultor que se juntaba con la florinata de los años 60 y 70 en Madrid, muy cercano a Antonio Gala, a Gloria Fuertes, a Paco Nieva, a Francisco Umbral, a gente grandísima, y como un personaje de esta zona, que murió tan joven, desaparece y nadie registra, por la pena de haber muerto o
por cosas que sucedieron en la época, y todo eso es lo que intentamos sacar a la luz y mostraros en Rafael Marín, una deuda cultural, también gracias al apoyo de la familia Marín Girón, que habían enterrado prácticamente el recuerdo del tío, sobrino, que era Rafael, y que ahora gracias a nosotros también le podemos dar una segunda oportunidad. Un premio dotado con 10.000 euros y que Borja Moreno compartió con el productor de la película, Jesús Martínez.